Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Por fin os traigo vídeo, tenía muchísimas ganas de grabar. Llevo ya como 3 semanas sin subir vídeo. Bueno, el caso es que os traigo vlog porque como que siento que han cambiado varias cosas de sobre todo mi trabajo final, que es en lo que más centrada estoy ahora. Y ahora mismo estoy súper a tope, ya estoy cosiendo y todo eso. Siento que os dije que iba a grabar y al final no lo estoy grabando porque he estado como un poco en una situación de bloqueo y ya como que estoy trabajando. Hoy viene un día movido y he dicho, bueno, voy a grabarlo. Tengo que llevar todos los diseños que tengo y probárselo a unos modelos porque vamos a hacer un desfile en la escuela justo el día de mi graduación. Y digo graduación porque, bueno, realmente va a ser como que nos vamos a dar las bandas entre los profesores, alumnos y tal, pero no va a ser un evento como tal. Entonces también estoy pendiente de vestido y todos esos temas, que tampoco me he esforzado demasiado. Cuando llegue el vestido supongo que os lo enseñaré. Y luego no tengo tacones, o sea, así que también tengo que mirar. Y ya quiero unos que sean un poco, pues, que los pueda utilizar también. O sea, el vestido también aparte lo quiero como un vestido que luego pueda utilizar. Y los tacones, pues, más aún. Pues eso es un poco por encima toda la situación que hay. Y nada, me voy a preparar, me voy a vestir, voy a cambiarme. Bueno, maquillaje listo. Me toca elegir qué ponerme de ropa. Hace bueno, pero como que pone que 23 grados y no sé qué ponerme. Tengo estas sandalias de Terco que estoy deseando estrenarlas, pero como últimamente estamos todo el rato con tormentas, pues no me fío. Y eso vaya, no me fío de que de repente se vaya a poner todo el cielo con nubes y caiga la de... En fin. Os voy a enseñar un poco los complementos que llevo. En primer lugar, estos anillos me los compré en Shein. Con los anillos estoy contenta, aunque son bastante grandes. Pero luego hubo otras cosas que me pedí que no estaba tan contenta. Y luego llevo collares que me he dado cuenta de que llevo como 3 súper especiales. Real, que es como de las personas como más especiales. Este me lo regaló Pablo. Este me lo regalaron mis amigas de toda la vida. Y este me lo regaló Amaya, que es una abejita, por todo el tema de Bombus, que me parece súper mono y eso. Llevo como ahí los collares súper especiales. Y bueno, estos pendientes también son de Shein. Y bueno, esta camiseta, que es lo más, que la espalda es brutal. Es de H&M y es de chico. Y literal yo llevo una XL. Me encanta que queden así súper grandes. Y aparte es como un tejido súper fresquito. Y nada, la vi, me encantó. Y aparte me costó 9,99. O sea que estaba muy bien de precio. Bueno, para que veáis cómo va la maleta, aquí llevo diseños. Ahí llevo otro. Y bueno, todo esto es lo que tengo que enseñar a mi directora, que son patrones, alguna cosita ya cortada en el tejido. Esto que va a ser como una especie de top. Llevo los tejidos. Bueno, tengo que llevar absolutamente todo. Lo bueno es que en la escuela voy a descargar los diseños, que se van a quedar ahí ya para el desfile. Y luego voy a venir como más liberada. Me voy ya a coger el bus y me he puesto estas gafitas, que son de Shein también, o sea, tenía yo unas pero se me rayaron y las vi. De la misma forma me las volví a comprar. La camiseta que ya os he enseñado, esta americana que era de mi padre, que es mi americana favorita. Este bolso que me regalaron hace 2 años y es de Zara, es muy mono. Y bueno, estos pantalones que son de Zara y las Vans de plataforma. Chicos, ya he probado todo, estoy esperando al bus y al final me voy con los mismos diseños porque tengo que hacer algún arreglo en alguna cosilla. Bueno, en alguna cosilla, entonces tengo que hacer algo. Así que, en fin, cosas que pasan que con el tiempo y tal pues se van estropeando o alguna costura pues se va, en alguno tengo que meter un poquito y todo eso. Y bueno, nada, he enseñado también lo del TF y la verdad es que me han metido caña, pero bueno, bien, soy consciente de que había que meterme caña, así que... Bueno, chicos, ya he llegado a casa y situación súper mal, llena de cosas. Tengo muchísimas cosas que hacer, ¿eh? Es que, o sea, yo no contaba con que iba a tener que arreglar encima ya los diseños que tengo. O sea, es un valor añadido que no contaba con ello. Y os voy a enseñar una cosita que me ha regalado una profe porque hice unas fotos para una marca que tiene ella, que es de pendientes. Son estos de aquí,
que me parecen lo más. Así que me flipan. Bueno, me voy al médico y luego voy a quedar con mi amiga Dorcas, que vamos a tomar un café y yo tengo que ir a hacer unos recadillos por el centro. Me voy a ver qué me dicen. Hola chicos, sé que os he tenido un poco abandonados, pero al final esta tarde he estado con mi amiga Dorcas, hemos estado pues de tiendas. He encontrado otro vestido para la graduación que mañana os enseñaré porque mañana iré a mi casa pronto. Ahora estoy en la de Pablo, que me voy a quedar a dormir. Pues mañana os enseño cómo queda, pero me gusta como segunda opción, por tener un por si acaso, por si el vestido que me he pedido para el viernes, que llega el viernes, no me gusta, pues está esa opción. Pero siento que no lo voy a utilizar demasiado. Buenos días, que no os había dicho nada. Me he despertado, he desayunado y tengo cita ahora para cambiarme las uñitas, que ya las tengo bastante largas. Así que me voy pitando porque ya son las 10 y no tengo las 10 y cuarto. Así que como voy andando, voy a tener que ir rápido. Os voy a enseñar el look improvisado porque realmente llevo como la misma base que ayer porque me quedé en casa de Pablo. Pero os voy a enseñar. Me he puesto esta gorra, que es de Fiorucci, y la compré por Zalando, me pareció súper guay. Con, bueno, me he puesto esta sudadera negra de capucha, la americana, obviamente, los mismos pantalones y las mismas Vans. Y me voy a poner el mismo bolso, pero bueno, así le da como algo de color al look. Así que nada, me pongo mascarilla, gafas y me voy pitando. Casita, ya he llegado y me he pasado por Zara porque tenían ya el pedido donde estaba mi otro vestido, así que ahora me lo probaré y os enseño. Mirad cómo me he hecho las uñitas. Bueno, ahora os las enseño mejor, pero son neones, tienen como hexágonos para hacer honor a Bombus. Nada, os quería contar que, bueno, a mí me las hacen con refuerzo. ¿Qué es el refuerzo? Es como un gel que va debajo del pinta uñas y, bueno, lo que hace es que la uña esté más fuerte, que no se rompa, que mantiene mejor la forma de la uña, aparte pues la cuida y todo eso. Os voy a contar una cosa que me ha contado Aleida y es que ahora están ofertando, bueno, yo me hago manicura semipermanente, ¿vale? Lo que veis aquí es semipermanente y me dura un mes la manicura y me la tengo que retirar pues porque me crece la uña, pero lo que es la pintura de la uña está intacta, así que bueno, pues estoy súper contenta. Tienen oferta de manicura semipermanente completa, quiere decir que pues te limpia las cutículas, te retira el exceso y tal. Y tienen oferta de 8 manicuras por 112 euros, es un bono que tienen y me parece brutal porque al final la manicura se te queda súper bien de precio. Y luego tienen otra oferta que son 8 manicuras y te hacen la semipermanente con el completo, en plan te limpian la uña y aparte te aplican el refuerzo y eso se queda en 150. O sea que está súper bien porque al final estas creo que te salen como unos 30 euros más o menos. Luego ya si te pones como chorraditas como yo y así, a ver, si os decoráis una uña, pues yo creo que obviamente os lo meten.
Pero si ya os queréis poner más quisquillosos como yo, que en todas me encanta tener purpurina, el no sé qué, el no sé cuál, bueno, pues eso ya es como un plus que te suman un poquito. Pero vamos, que me parece que está súper bien. Ahora para verano me parece brutal. Y jolín, que es que son 8 manicuras, que os digo que a mí las uñas me duran un mes. O sea, lo pienso y digo, son 8 meses. O sea, brutal. Que por cierto, son muy largos, o sea, para que veáis. Al principio, que ya lo pienso, llevo ya como 5 años yendo a Color y Magia. Al principio yo tenía unas formas en las uñas horribles, se me iba como la uña para arriba. Estaba muy mal, yo me las mordía, bueno, muy mal. Y al final, con el hecho de ir a hacérmelas todo el rato, cuidármelas y tal, se me ha quedado una forma súper bonita y estoy muy contenta porque encima me aguantan. Yo jamás había podido tenerlas tan largas como las he tenido últimamente. Me he puesto mi moño de estar por casa, pero mirad cómo queda. Lo tengo que planchar porque viene arrugadito. Bueno, os voy a enseñar la espalda. Mirad. ¡Qué guay! Me gusta mucho. ¡Ay, qué bonito! Y este es el otro vestido, que este es de esfera. Y también es muy mono, es más estilo princesita. Mirad para atrás. A ver, también es muy guay, la verdad. Pero siento que este vestido no lo voy a sacar mucho partido. O sea, realmente me lo voy a poner el día de la graduación y como que poco más. Hola, estoy aquí con Zubiagota. Vamos a ir a tomar un café, que no os he dicho nada porque he ido un poco justa de tiempo. Pero vamos a tomar un café y luego otra vez a trabajar. Es brutal, increíble, es mi favorito. Y ese creo que ya tengo. Días, hoy ya es viernes y bueno, como que ayer os dejé un poco sin saber muy bien qué pasó, pero básicamente me puse a coser los diseños que tengo para el desfile que vamos a hacer el martes que viene y nada, quería dejarlos terminados, entonces me puse a coser, se me hizo bastante tarde y pues nada, cené y básicamente me fui a la cama. Y nada, hoy me he levantado y he desayunado y todo eso. Y la verdad es que me apetece ponerme alguna mascarilla o algo así. Y luego aparte pues tengo que ponerme a coser cosas del TF. Así que yo creo que me voy a poner a ello. Al final ayer por la tarde quería avanzar mucho y no lo hice. Me entretuve un poco con Amaya porque fuimos a buscar unos tacones para el vestido. Que ahora os voy a enseñar unos que he cogido en Zara. Que no sé si me convencen demasiado. Pero es que estoy flipando porque en las tiendas no hay un tacón negro un poco normal. O sea, es como que los tacones ahora o son blancos o lilas. O yo que sé, de cualquier color menos negro. O sea, no hay una sandalia negra con tacón un poco básica. Mira, me cogí estas. La cosa es que yo quiero un tacón que sea cómodo, que luego me sirva, porque yo no tengo tacones. Entonces, pues luego quiero que me sirva y tampoco que sea demasiado desmesurado, porque yo no me suelo poner tacones. Y esta sandalia, la verdad es que con el pedazo de tacón que tiene en plan gordo y tal, pues me pareció que tenía pinta de muy cómoda. La cosa es que no sé qué tal va a quedar. Vale, los tacones pues son monísimos y son bastante cómodos. Pero como que el conjunto no me gusta mucho. Bueno, me voy a poner a coser ahora, pero voy a echarme primero esta mascarilla, que es de Hello Body. Y bueno, pues como que ayuda con los granitos, a matificar un poco el cutis y todo eso. Entonces me la voy a echar. Bueno, estoy montando el top.
Y como podéis observar, tengo unos pequeños problemas. Y es que aquí hay como demasiado escote. A ver, ahora está puesto con alfileres y igual por eso ahora me hace un poco de forma rara. Bueno, mira, puesto en mí no queda tan mal. Lo que pasa que es que luego atrás va a ir atado con cintas. Entonces, obviamente, pues ahí va a tirar del pecho, que igual es por eso por lo que me estoy rayando. Y luego aparte, hay que contar que aquí hay un centímetro que va a ir unido al forro. Acabo de darme una ducha de cuerpo, voy a hacerme mi skincare y me voy a maquillar un poco porque voy a ir a comer fuera, a un restaurante. Así que nada, aprovechando voy a ir a mirar tacones, a zapaterías y así, a ver si encuentro algo que me encaje para el vestido. Ya estoy lista, me he puesto este vestidito que me lo cogí en Zara de rebajas. Me he puesto medias porque pues hace frío y estas botas. Me voy a poner una sudadera y una chaquetita y me voy. Ya estoy en casa y me estoy probando todo. Ya he encontrado tacones, que he encontrado estos, que son tipo sandalia. Son de este de varios. Y nada, creo que lo voy a llevar así. Con mi americana, que es mítica. Este bolsito, que es de Zara. Y eso. Ya tengo outfit. Ya no sé cuántos cambios llevo hoy. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Hoy es martes y mi idea era subir este vlog el domingo, pero bueno, al final no pude, se me alargó la cosa y dije, bueno, voy a aprovechar y voy a grabar un poco del martes, que es hoy, que es cuando me gradúo, que es cuando tengo todo el desfile. Y bueno, a ver qué puedo grabar porque realmente va a ser como un día bastante caótico, pero estoy preparando la maleta, que ahora os voy a enseñar, pero he metido todos los diseños, he metido el maquillaje, porque nos tenemos que maquillar en casa de una amiga que vive por la universidad, porque tenemos que estar todo el día en la escuela, y tenemos el desfile a las 4, y luego ya lo que es la graduación a las 6. Así que, pues cuando vayamos a comer, tenemos que prepararnos.
Y nada, he metido en un lado todo lo del desfile y en otro lado todo lo de la graduación. Os voy a enseñar. Y aparte tengo que llevarme toda la comida y toda la cena, porque luego por la noche vamos a ir a una especie de merendero a estar allí y tal. Y eso, he tenido que preparar ya toda la cena, toda la comida y todo eso. Aquí va todos los diseños y todo eso. Y bueno, aquí he metido unos aceites. Esto es para el cuerpo, para el pelo, porque claro, tampoco vamos a tener tiempo para hacer, o sea, no me da tiempo a peinarme ni nada de eso, pero bueno, ahí lo llevo. Y aquí he metido pues paletas de ojos, ahí van las joyitas, aquí va el vestido, maquillaje, tacones y todo eso. Y estoy dudando ahora si ir con este vestido, que a ver, la verdad es que es bastante cómodo. Debajo llevo siempre pantalones de seguridad, que los llamo yo, y no sé si ir con este o con este de aquí. Y para el pelo, como veis, me lo he rizado con mi técnica que os tengo que enseñar. Y nada, la verdad es que estos rizos me aguantan muchísimo, así que supongo que luego se caerán un poquito porque ahora están demasiado marcados. Pero vamos, que yo creo que lo voy a llevar así, natural, con rizo. Y eso. Now I remember everything and how careless we could be and how careless we could be. Long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. Mira, chicos, ya me he vestido. Y también me he maquillado. Mira qué bomboncito. Ay, que me llevo un pene. Sí, que me han hecho. Elígeme. ¿Qué se ve? ¡Es súper japo!